Buenas tardes a todos. Buenas tardes, profesor. Buenas tardes, profesor. Hola, hola. ¿Por qué no prenden las cámaras, eh? Nadie la tiene prendida. Nada más tengo 15 de ustedes ahorita. ¿Sí vieron el video que les encargué? El que estaba ahí en la tarea 6. ¿Eh? Sí. ¿Quién más lo vio? Porque eso ya es lo último que vamos a ver de movimiento circular. Ya luego me voy a enfocar a ver energía. Pero antes, no es cierto, perdón, leyes de Kepler. Recuerden que vimos una parte de la vida de Kepler con Tycho Brahe, pero no vimos las leyes de Kepler y tampoco vimos la vida de Kepler. Vi un video de Cosmos muy bonito en donde está la vida de Kepler, no necesariamente lo que vivió con Tycho Brahe, para que vean, ¿no?, lo que realmente hizo, ¿no?, Kepler. Es un video que dura más de 20 minutos. Hoy lo vamos a ver. Y el de movimiento circular uniforme se los encargo que lo vean. Está en la tarea 6 para que me hagan el resumen. Ahorita solamente una persona o dos me dijeron que habían visto el video. A ver, ¿qué dice un chat? Buenas tardes. Apenas van 18. Apenas han entrado poquitos. Bueno, entonces vámonos al Classroom. Ya tengo integrados ahí dos videos más. ¿Dónde está? Aquí. Estoy procesando un video ahorita. Ya. Este es de un grupo que tuve hace rato. Se tardan en procesar. Ok. Muy bien. Aquí están ya. Ya procesé tres videos del día de hoy. Todavía me faltan otros tres. Pero bueno, vámonos aquí a trabajo en clase. Está la tarea 6. Está el video que les encargué que no han visto, que es este. Y hoy vamos a ver este video de Johannes Kepler de la serie Cosmos de la viejita. Está bonito este video. Corre video. Cuando nuestros antepasados prehistóricos estudiaban el cielo después del ocaso, observaron que algunas de las estrellas no estaban fijas con respecto al patrón constante de las constelaciones. Por el contrario, cinco de ellas se movían hacia adelante lentamente por el cielo. Después, retrocedían durante unos meses y volvían a avanzar, como si no pudieran decidirse. Nosotros las llamamos planetas. En griego quiere decir errantes. Estos planetas entrañaban un profundo misterio. La primera explicación era que se trataba de seres vivientes. ¿De qué otra forma podría explicarse su extraño comportamiento espiral? Más tarde se pensó que eran dioses y después influencias astrológicas incorpóreas. Pero la verdadera solución a este misterio es que los planetas son mundos, que la Tierra es uno de ellos y que todos giran alrededor del Sol de acuerdo con leyes matemáticas precisas. Este descubrimiento nos llevó directamente al moderno concepto de civilización. La combinación de imaginación y observación produjo la descripción exacta del sistema solar. Hasta entonces se pudo contestar la pregunta fundamental que está en la raíz de la ciencia moderna: ¿cómo trabaja todo esto? Johannes Kepler nació en Alemania en 1571. Vivió en una época en que el espíritu humano estaba aprisionado y la mente encadenada, cuando ángeles y demonios, así como esferas de cristal, eran imaginados en el cielo. La ciencia no tenía la menor noción de las leyes físicas ocultas en la naturaleza. Pero la valerosa y solitaria lucha de este hombre
proporcionaría la chispa que incendió la revolución científica moderna. Fue enviado al seminario protestante del poblado provincial de Malvern para iniciarse en la carrera eclesiástica. Aquella era una vida estricta y disciplinada. Antes del amanecer, comenzaba un largo día de estudio y oración. Era la época de la Reforma. Malvern era como un campo de entrenamiento educativo e ideológico donde adiestraban a jóvenes protestantes en el uso de armas teológicas contra la fortaleza del catolicismo romano. Aquí no había incentivos ni comodidad para un niño sensible como Kepler. Era inteligente y lo sabía. Esto, unido a su obstinada y fiera independencia, sirvió para aislarlo de otros niños. Kepler hizo pocos amigos en los 2 años que estuvo en Malvern. Así que se mantuvo solo, retraído en el mundo de sus propios pensamientos, que con frecuencia revelaban su poca valía ante los ojos de Dios. Se desesperaba por poder alcanzar su salvación. Pero para él, Dios era algo más que el castigo. Dios era también el poder creador del universo. Y la curiosidad del joven Kepler acerca de Dios era aún mayor que su temor. Él quería conocer el plan de Dios para el mundo. Deseaba leer la mente de Dios. Esa era su obsesión. Y sería la inspiración de todos sus grandes logros. Lo llevaría a él y a Europa misma, fuera del claustro del pensamiento medieval. En 1589, Kepler abandonó Malvern para continuar sus estudios en la gran Universidad de Tübingen. Fue una hermosa liberación encontrarse entre las corrientes intelectuales más trascendentales de su tiempo. Uno de sus maestros le reveló las ideas revolucionarias de Copérnico. Kepler se deleitaba en esta comunidad educada y estudiosa. Aquí, su genio por fin fue reconocido. Kepler no llevó a cabo su ordenación después de Tübingen. En cambio, y para sorpresa suya, fue llamado a Graz, en Austria, para convertirse en maestro de matemáticas. Pero Kepler no era un buen maestro. Durante su primer año en Graz, en su clase de matemáticas, había solo unos cuantos alumnos. En el segundo año, ninguno. Mascullaba, divagaba. Algunas veces resultaba totalmente incomprensible. Estaba distraído por el clamor incesante de las especulaciones y asociaciones que pasaban por su mente. Y una agradable tarde de verano, cuando sus estudiantes anhelaban ya terminar con la lección, tuvo una revelación que alteraría radicalmente el curso del futuro de la astronomía y del mundo. En su tiempo se conocían solo 6 planetas: Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter y Saturno. Hacía ya tiempo que Kepler se preguntaba: ¿por qué solo 6 planetas? ¿Por qué no 20 o por qué no 100? ¿Y por qué esta separación particular entre sus órbitas? Nadie antes había hecho tan inquietantes preguntas. En el curso de una conferencia sobre astrología, Kepler dibujó dentro de un círculo del zodíaco un triángulo con 3 lados iguales. Después notó por accidente que un círculo menor dibujado dentro del triángulo tenía la misma relación con el círculo exterior que la relación existente entre la órbita de Júpiter y la de Saturno. ¿Podría una geometría similar relacionar las órbitas de otros planetas? Kepler recordó los sólidos perfectos de Pitágoras.
De todas las posibles formas tridimensionales, había 5, y solamente 5, cuyos lados eran polígonos regulares. Él creyó que los dos números tenían relación, que la razón para que solo había 6 planetas era que únicamente había 5 sólidos regulares. En estos sólidos perfectos, contenido uno dentro del otro, creyó haber descubierto los soportes invisibles para las esferas de los 6 planetas. Esta relación entre geometría y astronomía solo admitía una explicación: la existencia de un dios matemático. Su placer que sentí con este descubrimiento, nunca podré expresarlo en palabras, afirmó. Ahora ya no desesperaba en mi labor. Pasaba días y noches en trabajos matemáticos hasta poder comprobar si mi hipótesis concordaba con las órbitas de Copérnico o si, por el contrario, mi gozo se desvanecería en el aire. Pero por más que lo intentaba, los sólidos perfectos y las órbitas planetarias no concordaban muy bien entre sí. ¿Por qué? Desgraciadamente, Kepler estaba equivocado. Los verdaderos tamaños de las órbitas planetarias, como ahora sabemos, no tienen nada que ver con los 5 sólidos perfectos, como lo demostró el descubrimiento posterior de Urano, Neptuno y Plutón. Pero Kepler pasó el resto de su vida persiguiendo ese fantasma geométrico. No podía abandonarlo y no podía hacerlo funcionar. Su frustración debe haber sido enorme. Finalmente, decidió que las observaciones planetarias por tanto tiempo aceptadas eran inexactas y no su modelo de sólidos empalmados. Solo existía un hombre en el mundo que tenía acceso a observaciones más precisas. Ese hombre era Tycho Brahe. Por azares del destino, Tycho le había escrito recientemente para que se reunieran. Kepler estaba renuente al principio, pero no tuvo alternativa. En 1598, una ola de opresión invadió Graz. Fue desatada por el archiduque local, quien juró restaurar la fe católica en la provincia. Afirmó contundentemente que era preferible convertir al país en un desierto antes que gobernar a herejes. La escuela de Kepler fue cerrada. Fueron prohibidos los cultos y el canto de himnos, así como la posesión de libros de tendencia herética. Los que se rehusaban a convertirse al catolicismo eran multados con el 10% de sus bienes y exiliados del país bajo pena de muerte. Kepler optó por el exilio. Nunca aprendí la hipocresía. Soy sincero en mi fe. No juego con ella. Entonces decidió aceptar la invitación abierta de Tycho Brahe, acaudalado noble danés que vivía con gran esplendor y recientemente había sido nombrado matemático imperial en Praga. Kepler abandonó Graz con su esposa y su hijastra y emprendió el difícil viaje. Kepler imaginaba el dominio de Tycho como un refugio contra la maldad de los tiempos. Aspiraba a ser digno colega del ilustre Tycho, quien durante 35 años se había dedicado a las mediciones exactas de un universo inmutable, ordenado y preciso. Pero la corte de Tycho distaba mucho de ser lo que Kepler había imaginado. El propio Tycho era un personaje extravagante adornado con una nariz de oro. La original la había perdido en un duelo estudiantil en el que se disputaba quién era el mejor matemático. Mantenía un séquito abigarrado de ayudantes, parientes lejanos
y parásitos de diversa índole. Kepler no soportaba la interminable juerga. Estaba impaciente por ver los datos Tycho, pero este solo le daba fragmentos aislados. Tycho, decía Kepler, no me ha dado oportunidad de compartir sus estudios, estudios que solo menciona durante el curso de una comida o entre otros asuntos sin darle importancia. Hoy, la cifra del apogeo de un planeta, mañana, el nodo de otro. Kepler no se adaptaba a estos devaneos, y el ambiente general de frivolidad e intriga ofendía su sentido de lo que era correcto. La burla cruel de la que era objeto lo deprimía y entristecía. Mi opinión de Tycho es esta, decía. Es enormemente rico, pero no utiliza esa riqueza debidamente. Tycho posee las mejores observaciones, también tiene colaboradores, pero le falta el arquitecto que pueda utilizar todo esto. Tycho era incapaz de convertir sus observaciones en una teoría coherente del sistema solar. Sabía que necesitaba la ayuda del brillante Kepler. Pero entregar el trabajo de su vida a un rival en potencia era inconcebible. Tycho era el genio de la observación más grande de la época, y Kepler era el teórico más grande. Ninguno de los dos por sí solo podría lograr la síntesis que ambos sentían que podría formularse ahora. El nacimiento de la ciencia moderna, que es la fusión de la observación y la teoría, se tambaleaba en el precipicio de su mutua desconfianza. Ambos reñían con frecuencia y luego se reconciliaban, hasta que unos meses más tarde, Tycho murió víctima de su habitual exceso en el comer y en el beber. Kepler escribió a un amigo: la última noche de delirio, Tycho repetía una y otra vez estas palabras, como alguien componiendo un poema. Dejadme imaginar que no he vivido en vano. Dejadme imaginar que no he vivido en vano. Y no vivió en vano. Finalmente, después de la muerte de Tycho, Kepler consiguió que la renuente familia le entregara las observaciones del genio. Tales como observaciones del movimiento aparente de Marte a través de las constelaciones obtenidas durante un periodo de muchos años. Los datos de unas cuantas décadas previas al invento del telescopio eran sin duda los más precisos que se tenían hasta esa fecha. Kepler trabajó con apasionada intensidad para entender las observaciones de Tycho. ¿Cuáles movimientos reales de la Tierra y de Marte alrededor del Sol podrían explicar con la precisión de medidas el movimiento aparente de Marte en el cielo visto desde la Tierra? ¿Pero por qué Marte? Porque Tycho le había dicho a Kepler que el movimiento aparente de Marte era el más difícil de reconciliar con una órbita circular. Después de años de cálculos, pensó haber encontrado los valores correctos para una órbita circular de Marte que igualaba 10 de las observaciones de Tycho con diferencia de 2 minutos arco. Sabemos que hay 60 minutos de arco en un grado angular
y, por supuesto, 90 grados del horizonte al cenit. Así que unos cuantos minutos de arco son difíciles de medir, especialmente sin telescopio. Pero el gozo de Kepler por el descubrimiento pronto se tornó en tristeza, porque otras dos observaciones de Tycho eran incompatibles con su órbita por más de 8 minutos de arco. Kepler escribió entonces, si hubiera creído que podríamos ignorar esos 8 minutos, hubiera cambiado mi hipótesis. Pero ya que no era permisible ignorarlo, sin duda esos 8 minutos dieron paso a una reforma completa de la astronomía. La diferencia entre una órbita circular y la verdadera órbita de Marte solo podía distinguirse por medición precisa y con una aceptación valerosa de los hechos. Kepler estaba profundamente molesto por tener que abandonar la órbita circular. Esto sacudió su fe en Dios, como el creador de una geometría celestial perfecta. Habiendo aseado el establo de la astronomía de círculos y espirales, dijo, se había quedado con solo un sucio montón de estiércol. Intentó varias curvas ovaladas y siguió calculando. Cometió errores aritméticos que, de hecho, le hicieron desviarse de la solución correcta. Meses más tarde, angustiado y desesperado, por primera vez probó la fórmula para un elipse. Esta elipse igualó las observaciones de Tycho maravillosamente. En una órbita como esta, el Sol no está en el centro, está descentrado. Se encuentra en un foco de la elipse. Cuando un determinado planeta está en el punto más lejano en su órbita del Sol, se mueve más despacio y al aproximarse al punto más cercano, se acelera. Debido a este movimiento, describimos los planetas como cayendo hacia el Sol, pero nunca alcanzándolo. La primera ley de Kepler del movimiento planetario es sencillamente esta. Un planeta se mueve en una elipse con el Sol en uno de los focos. Al moverse el planeta en su órbita durante cierto periodo de tiempo, cubre un área imaginaria en forma de cuña. Cuando el planeta está lejos del Sol, el área es larga y angosta. Cuando está cerca del Sol, el área es corta y ancha. Aunque las formas de estas cuñas son diferentes, Kepler descubrió que sus áreas eran exactamente iguales. Esto proporcionó una descripción matemática precisa de cómo un planeta cambia su velocidad en relación con su distancia del Sol. Ahora, por primera vez, los astrónomos podían predecir exactamente dónde estaría un planeta de acuerdo a una ley sencilla e invariable. La segunda ley de Kepler es esta. Un planeta cubre áreas iguales durante periodos iguales. Las primeras dos leyes de Kepler sobre el movimiento planetario podrían parecer remotas y abstractas. Muy bien, los planetas se mueven en una elipse y cubren áreas iguales durante periodos iguales. ¿Y qué? No es tan fácil de comprender como el movimiento circular. Podríamos tener la tendencia de ignorarlo, decir que son simples juegos matemáticos y quizás sin aplicación en la vida cotidiana. Pero sin duda estas son las leyes que obedece nuestro planeta mismo. Mientras nosotros, anclados a la Tierra por la gravedad, somos lanzados a través del espacio. Nos movemos de acuerdo con las leyes naturales que descubrió Kepler cuando, por ejemplo, enviamos vehículos espaciales a los planetas, cuando observamos estrellas dobles, cuando examinamos el movimiento de galaxias distantes. Siempre encontramos que todo el universo obedece a las leyes de Kepler. Muchos años después, Kepler llegó a su tercera y última ley sobre el movimiento planetario, una ley que relaciona el movimiento de los varios planetas entre sí y que expone correctamente la precisión del sistema solar. Descubrió una relación matemática y sencilla entre el tamaño de la órbita del planeta y la velocidad promedio con la que viaja alrededor del Sol. Esto confirmó su antigua convicción de que tendría que haber una fuerza en el Sol que impulsaba a los planetas, una fuerza mayor para los planetas interiores de movimiento rápido y una fuerza más débil para los planetas exteriores de movimiento lento. Más tarde, Isaac Newton identificó esa fuerza como la fuerza de gravedad, respondiendo al fin a la pregunta fundamental: ¿qué hace que los planetas se muevan?
La tercera o ley armónica de Kepler afirma que el cuadrado de los periodos de los planetas, o sea, el tiempo en completar una órbita, es proporcional al cubo a la tercera potencia de su distancia promedio del Sol. Así que cuanto más lejos está el planeta del Sol, más lentamente se mueve, pero siempre de acuerdo con una ley matemática precisa. Kepler fue la primera persona en la historia de la especie humana en entender correcta y cuantitativamente cómo se mueven los planetas y cómo funciona el sistema solar. Al hombre que buscó la armonía del cosmos, le tocó vivir en una época de excepcional discordia en la Tierra. Exactamente 8 días después del descubrimiento de la tercera ley de Kepler, ocurrió en Praga un incidente que desencadenó la devastadora guerra de los 30 años. Las convulsiones de la guerra destrozaron la vida de millones de personas. Kepler perdió a su esposa y a su hijo en una epidemia esparcida por la tropa. Además, su patrocinador real fue depuesto y Kepler fue excomulgado de la Iglesia Luterana por su independencia inflexible en cuestiones de fe. Una vez más, era un refugiado. El conflicto, calificado por ambos bandos como una guerra santa, fue más bien una explotación del fanatismo religioso por los ambiciosos de tierras y poder. Esta guerra introdujo el saqueo organizado para mantener a los ejércitos en el campo. La brutalizada población de Europa estaba totalmente indefensa, mientras sus arados y otros implementos eran refundidos para hacer espadas y lanzas. El terror y la paranoia barrían los campos, afectando especialmente a los desvalidos. Entre los muchos chivos expiatorios elegidos, hubo ancianas que vivían solas y eran acusadas de brujería. La madre de Kepler fue sacada a medianoche en un cesto para ropa. A Kepler le tomó 6 años de esfuerzo continuo el salvar la vida. En el pequeño pueblo del genio, por lo menos 3 mujeres fueron arrestadas, torturadas y muertas por brujería cada año, entre 1615 y 1629. Catalina Kepler era una mujer pendenciera con frecuencia. Se enfrascaba en disputas que molestaban a la nobleza local y vendía narcóticos. El atribulado hijo pensó que él mismo había contribuido involuntariamente al arresto de su madre. Todo como resultado de haber escrito una de las primeras obras de ciencia ficción con la intención de explicar y popularizar la ciencia. A su obra la llamó Somnio, el sueño. Imaginó un viaje a la luna con viajeros espaciales de pie en la superficie lunar y mirando hacia arriba, viendo girar lentamente sobre ellos al bello planeta Tierra. Una parte del fundamento para el cargo de brujería fue que en su obra Somnio, Kepler empleaba uno de los encantamientos de su madre para abandonar la Tierra. Pero en realidad, creía que algún día los hombres lanzarían embarcaciones celestiales con velas adaptadas para las brisas del cielo. Navegarían exploradores que, según dijo, no temerían a la grandeza del espacio. Especulaba sobre las montañas, los valles, los cráteres, los climas y los posibles habitantes de la luna. Antes de Kepler, la astronomía tenía poca relación con la realidad física, pero con él surgió la idea de que una fuerza física movía a los planetas en sus órbitas. Él fue el primero en combinar una audaz imaginación con medidas precisas para salir al cosmos. Y esto lo cambió todo.
La fusión de los hechos científicos y los sueños abrió el camino hacia las estrellas. Cuando niño, Kepler había captado una visión del esplendor cósmico, una armonía de los mundos que buscó incansablemente toda su vida. No había encontrado la armonía en este mundo, pero sus tres leyes del movimiento planetario representan, como ahora sabemos, una verdadera armonía de los mundos. Pero para Kepler, fueron únicamente incidentales en su búsqueda de un sistema cósmico basado en los sólidos perfectos, un sistema que, según resultó, existía solo en su mente. Sin embargo, a partir de su obra, sabemos que las leyes científicas atañen a toda la naturaleza, que las mismas leyes se aplican tanto en la Tierra como en los cielos, que podemos encontrar la resonancia, la armonía entre nuestros pensamientos y la forma en que funciona el mundo. Cuando descubrió que sus creencias largamente acariciadas no concordaban con las observaciones más precisas, aceptó los desagradables hechos. Prefirió la dura realidad a sus más caras ilusiones. Ese es el corazón de la ciencia. Muy bien. Ok. Entonces, un resumen de este video. Y ya a la siguiente clase vamos a ver las leyes vistas matemáticamente. De hecho, ahí está el video en Classroom. Ya si quieren adelantar algo, también está otro video ahí. Este de las leyes de Kepler, en donde se explica matemáticamente las Hola, leyes. Hola chicos, yo soy Jorge de Matemóvil y el día de hoy. Ahí está ya, ahí se ve al fondo en el pizarrón las tres leyes explicadas matemáticamente. Pero eso ya mañana le echamos un ojito. Muy bien, jóvenes. Ya quedan 5 minutos de Zoom. Entonces, ya les di fecha para el examen. ¿O todavía no? Bueno, a ver, mañana les doy los temas de examen, o no sé si ya se los di, pero el examen va a ser la semana entrante, cuando tenemos clase de lunes a jueves. Entonces, tenemos clase, examen el miércoles 20. Apunten, por favor, a 20 de enero. Examen 459. Exactamente, bueno, no es cierto, exactamente no. En 2 semanas. No, semana y media. Hoy estamos a 11. Bueno, ok, jovencitos. Eso es todo por el día de hoy. Nos vemos mañana o cuando nos vemos. Nos vemos el miércoles. Ok, jovencitos. Hasta luego. Hasta luego, profe. Gracias, tenga buen profe. Día. Gracias, profe. Hasta luego, profe. Adiós. Hasta luego.